Y estamos de vuelta con otro video más para el canal. Estamos en la cuarta parte de Así se escucharía una canción 10 veces más rápido. En el video pasado tuvimos la canción del Manicero. Si lo quieren ver por aquí en la tarjetita. Y pues bueno, hoy ganó la canción de La Chona. Canción que ustedes mismos eligieron. En el video pasado, en la canción del Manicero, no les expliqué, no les especifiqué que la canción obviamente no es que yo la toque 10 veces más rápido, sino que con el editor tuvo la velocidad 10 veces más rápido. Y no lo hice porque lo miraba innecesario, ya que en los primeros dos videos ya había aclarado eso. Pero bueno, parece que si no lo aclaro en el principio, pues va a venir más gente y va a estar chingue y chingue. Así que ya una vez aclarado esto, vayamos al video. Pero antes, si estos videos te gustan, déjame un me gusta para saber que quieren que siga subiendo más videos así. Y también te invito a que abajo me dejes un comentario de la canción que te gustaría que fuera para el siguiente video. El comentario con más apoyo será el que subiré para la próxima vez. Y ahora sí, vayamos al video. Aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido, porque obviamente esto es meramente entretenimiento, ya que la verdad que no tendría mucho sentido poder tocar una de estas canciones a la velocidad máxima que lo pongo aquí en este video. Pero bueno, si el video les gustó, regálame un me gusta, que eso ayuda y apoya mucho al canal. Si eres nuevo y llegaste por este video, te invito a que veas más de mi contenido. Subo un contenido muy pero que muy variado. Estoy seguro que algo te tiene que gustar. También te invito a que me sigas en Instagram, que actualmente es la red social que más estoy utilizando. Y también acabo de abrir una página en Facebook, en donde básicamente voy subiendo los videos que subo aquí, pero de una forma más resumida, un tanto distinta, y también con contenido extra. O sea, el contenido que no puedo subir aquí en YouTube lo subo allá en Facebook. Y pues bueno, ya saben que mi nombre es Raúl y que nos estamos viendo hasta la próxima. Por cierto, acabo de retomar mi canal secundario de Aprendiendo Guitarra, en donde básicamente estoy subiendo pistas para que ustedes, las personas quienes no tengan a un compañero quien nos pueda acompañar, bueno, pues les dejo la pista para que practiquen requintos, arreglos y pues echen volar su imaginación, más que nada para que vayan sacando cosas nuevas. Les dejo el enlace en la descripción y pues bueno, ahora sí, nos vemos hasta la próxima.